Arratzaldeo barakaldo. Eskertu nahi dizuegu gaurko honetara urbildu zareten guzti Izan ere, abiatu berri dugun kanpaina honetan ezinbestekoa dugu zuen guztion indarra. Europa araldatzeko bidean Euskal Herria bera irauli behar dugulako. Ongi daki, Eskarraldeak zen nola kondorioak dituzten gure bizitzetan Europatik datozen imposizioek. Eta horien kontrako borroka berton azten dela zalantzarik ez izan. No ez kasual, que podamos empezar nuevamente en Escarraldea, como lo hicimos en las Autonómicas cuando fuimos a Sestao, esta vez en Baracaldo, en pleno corazón, de la margen izquierda, de la margen izquierda de la Ría del Nervión, porque no se nos ocurre otro lugar mejor, como decía en esa ocasión. el candidato o la candidata para coger impulso, para coger bolida, para tener muy claro de dónde venimos y a queremos ir, para saber que somos pueblo, que somos clase obrera, que somos los de abajo, pero que somos mayoría. Sois el ejemplo de lucha y dignidad obrera que este pueblo ha tenido jamás. Gaurkoan, baina, sextauko nabaleko langileak sorion du behar ditugu. Haien borrokaren gatik, ez EAJ-ari esker, bere borrokari esker, ere aurrera egingo dutelako borrokan jarraituko badute ere. Enplegua da, zalantzarik gabe, ezkerraldearen keska nagusienetako bat, baina tamales, badakigu urkujuren enplegu politika pnv kargu izandakoak Repsol bezalako enpresetan kokatzera mugatzen dela. Frente al modelo del PNV, que es un modelo que se ve mejor con, los, con las colocaciones El propio Partido Nacionalista Vasco procura para los suyos en los consejos de administración, no tenemos nada que ver cuál es la radiografía real de la margen izquierda, de este escualde que tanto ha dado y al que tampoco le dan, de este escualde que tanto ha aportado para el enriquecimiento colectivo y que tampoco recibe de los gobiernos de Gasteiz y de Madrid. Porque podríamos ver cuáles son las tasas de desempleo y podríamos ver que la tasa de desempleo en Baracaldo es superior al 20% y en Sestao superior al 26%. Y mientras tanto nos hablan de futuro, de reactivación económica, de crecimiento, nos hablan de que los datos son buenos. ¿Dónde son los datos buenos? Desde luego no en Esquerraldea. Lo que vemos son las puertas giratorias, las que permiten que aquellos que con su acción de Gobierno beneficiaban a las grandes empresas, hoy sean recompensados en los consejos de administración de Repsol, como el señor Josuyo Nimaz compañero de partido del señor Urcuyu. Pero también vemos aquí cómo, por desgracia, este Gobierno se ha apuntado un récord. Ha conseguido que el número de perceptores de la renta de garantía de ingresos sea el mayor que nunca ha conocido este país. Triste récord. Triste récord el que obliga a una parte de nuestra ciudadanía, a muchas personas de Esquerraldea, a tener que recurrir a una ayuda social por la falta de empleo. Y vemos, y lo reconoce hoy el propio consejero del PNV, el señor Aburto. Cómo la ambide funciona mal. Cómo la ambide es un lugar de frustración para la gente que busca empleo y no lo encuentra. Cómo les marean, cómo les tratan como si no fueran seres humanos, cómo se trata de números para una fría estadística. Y tienen que reconocer 500 días después desde que entraron al gobierno que la cosa sigue funcionando mal, que la ambide sigue sin buscar empleo. Y lo vemos también cuando este ayuntamiento que está ahí deniega las ayudas de emergencia social a partir de un mes muy concreto del año y deja tirada en la calle a decenas, a centenares de personas de esta localidad que no tienen lo más mínimo para poder tener una vida digna. O lo vemos cuando pedíamos un albergue para las personas sin hogar y nos encontramos la espalda del resto de formaciones políticas. No les importa porque lo que no ven cree que no existe y seguramente ellos no viven rodeados de gente que no tiene empleo, no viven rodeados de gente que tiene que salir fuera a buscarse lo que aquí no encuentra. Porque el modelo Euskadi del PNV lo único que está consiguiendo es que las mujeres retornen a lo hogar, porque no encuentren trabajo, y que los jóvenes tengan que emigrar de Euskal Herria porque tampoco encuentran trabajo. Eso es lo que dice que quieren llevar a Europa. Mal estamos con la actual Europa, pero no parece que vayamos a estar mejor si eso es lo que pueden ofrecer en Europa como solución. PNVek, atzo esandakoetatik dakoetatik, badogo puntu bat, bakarrik. Izan ere, hautez hauetan, bi boto bakarrik eman daitezkeela esan zuten. Eta hala da, baina nabardura garrantzitsu batekin. Egia da bi aukera baino ez direla. Herritarren eskubideak Euskal Herrian eta Europan defendatzeko dituen Euskal Euskal Herria bildurena eta bestetik erregimenaren alderdiaena PNV barne troikak agindutako erreformak zintzo aplikatzen dituztenak. Porque es cierto que hay dos modelos. El modelo de EH Bildu y el modelo de los partidos del régimen, del PP el enemigo de la paz, del Partido Socialista, el traidor a las ideas de la izquierda, y del Partido Nacionalista Vasco, que ni siquiera tiene la decencia de decir que es de derechas porque le da reparo, porque le da vergüenza aunque lo que hace sean políticas de derechas. Y no se trata, no se trata solo de elevar el tono porque estemos en campaña electoral, es que, por desgracia, los datos nos lo demuestran, es que los presupuestos de esta comunidad autónoma las han pactado el Partido Popular, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Porque Cuchabank la están privatizando el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Popular y el Partido Socialista, y ni siquiera tienen la valentía de enfrentarse a un debate público en la radio y televisión pública vasca con nosotros, porque había un debate concertado para este lunes, ellos se negaron y el debate se ha suspendido. Esa es su manera de decir que no van a privatizar Cuchabank, pero lo hacen también cuando se ponen de acuerdo el PP, el PSOE y el PNV para llevar a cabo la monstruosidad del tren de alta velocidad. Una monstruosidad que, además de devastar nuestro territorio, nuestro medio ambiente, solo va a enriquecer a los de siempre. Esos mismos de siempre que hoy están siendo investigados e incluso detenidos porque están enriqueciendo también a los de siempre. Y lo vimos también ayer nuevamente, como el Partido Popular, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco volvían a coincidir para votar en contra de una iniciativa de Euskal Herria Bildu que pedía que el Parlamento vasco se posicionara en contra del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión que la Unión Europea y los Estados Unidos de Norteamérica pretenden firmar, un tratado que nos va a condenar a la pérdida masiva de puestos de trabajo, a la pérdida de todo nuestro sector agrario, a la desregulación en la seguridad alimentaria, a la entrada del fracking en nuestro país, a la Permisividad con el amianto que tantas muertes ha causado también aquí, en Esquerraldea. Y a todo eso, el PNV, el PP y el PSOE volvieron a juntar sus voluntades para dejarnos solos. Pero también, y aunque no quisieran, para evidenciar lo que para nosotros es muy obvio: que solo hay dos modelos. O su camino hacia el abismo, que es continuar en este modelo económico y social, que es absolutamente demencial y que necesita de nuestro sufrimiento para seguir manteniendo los beneficios de unos pocos o la construcción de un modelo económico y social que ponga a las personas en el centro, que haga de sus necesidades nuestras obligaciones, porque esa es la labor de los y las políticas, no el de la casta política que ellos representan. Y hay más modelos, evidentemente hay dos modelos, como decía, y se ven en más cosas. Nosotros preferimos llamar a las cosas por su nombre, y cuando hay una casta empresarial, una élite empresarial que nos ha robado, les llamamos ladrones. Cuando hay unos políticos que se arrodillan ante esa casta empresarial, les llamamos serviles. Y cuando hay bancos que desahucian a personas y que les condenan a la indignidad vital, les pedimos que los enjuicien. Esa es nuestra manera de ver las cosas y de llamar a las cosas por su nombre. Ellos prefieren ocultar la información, prefieren no entrarle al debate, prefieren mirar para otro lado. Troikaren ordezkari instituzionalaren autagaiak pertsonak erreskatatuko dituen Europaz hit egin zuen atzo. Itz lotzagabeak duela bi hilabete Bilbon, troikari alfombra gorria jarri zion alderdiaren eskutik. Pertsonak, benetan ez erreskatatu nahi badituzte, az daitezela gobernatzen duten herrialdetik, baina haiek murrizketak ezartzea nahiago dute. Es curioso que nos digan que lo importante son las personas, que lo importante es la Europa social y de derechos cuando lo que prima es la economía, cuando las fronteras solo existen para las personas y el capital se maneja como quiere, Es curioso que nos hablen de los riesgos de la troika aquellos que les pusieron una alfombra roja, que les recibieron junto al Borbón, para mayor vergüenza de la clase trabajadora de este país. Es una ironía del destino que hoy se atrevan a hablarnos de personas de Europa, de la Europa social, de la necesidad de justicia social, aquellos que tienen costumbre de arrodillarse siempre ante el poderoso. Y por eso, y para ir terminando, queremos dirigirnos a la gente, a toda la gente, no solo a la gente que sabe y se siente de izquierdas, al conjunto de la gente que no quiere vivir con miedo, que no quiere vivir con resignación, que no quiere caer en las garras del hambre y la exclusión social. A toda esa gente le pedimos el voto para Euskal Herria Bildu. Decía una señora hace varias décadas, mujer de un minero, que más valía morir de pie que vivir siempre de rodillas. Nosotros preferimos seguir. Esa frase que arrodillarnos continuamente ante el poderoso, como hacen otros. Y vamos a mandar a su Juaristi a Europa para que se meta en el corazón de la bestia, como hacen en Madrid los diputados y diputadas de Amayur, para decirles lo que no quieren oír, para enseñarles que, aparte de esa foto almibarada que el PNV les ofrece en Bruselas sobre lo que es Euskadi, o el País Vasco que dicen ellos, lo que nosotros preferimos decir, Euskalerría, existe un Euskadi, una Euskalería rebelde, una Euskalería insumisa feminista de izquierdas que no está dispuesta a aceptar ni un minuto más que el dinero pase por encima de nuestras vidas y de la de nuestros hijos e hijas. una candidatura de lucha es lo que ofrecemos y un voto para la lucha es lo que os pedimos. una candidatura construida de abajo hacia arriba euskal herria bildu no es más que un instrumento. os pedimos el voto para vosotros y para vosotras el voto para que mande el pueblo para que como decían los zapatistas el pueblo ordene y el gobierno obedezca. Y os pedimos el voto, si todo esto no os ha convencido, por algo mucho más primitivo, porque es el voto que más les duele, porque es el voto que duele a los fascistas. Porque es el voto que duele a los monárquicos, porque es el voto que duele a los amantes de la represión, y lo están demostrando desde hoy, cuando nos persiguen y cuando nos identifican por hacer concentraciones frente a Degui, cuando identifican a los compañeros de Puyalón de Cuchas en Aragón cuando empiezan su campaña electoral. Les molestamos y lo vamos a seguir haciendo, porque ellos nos molestan todos los días de nuestras vidas. Como decía, como decía una persona muy conocida en Baracaldo y muy conocida en la izquierda de Euskal Herria. Y no se me ocurre nadie mejor para citar hoy aquí y terminar así la intervención que Pericos o La si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir. es catuta.